Bienvenidos a una nueva aventura. Aquí vamos haciendo el recorrido por toda Poa. Ahora mismo nos encontramos en una bajada con muchas curvas, el piso lleno de arena, con muchos obstáculos, muchos baches, que eso hay que cuidarse. Por eso ustedes ven la distancia que tenemos entre un biker y otro, de verdad que se disfruta. Bueno, y me estoy dirigiendo hacia el punto de encuentro, que es en el peaje del kilómetro 12. Yo voy a esta velocidad porque entiendo que voy tarde, pero vamos a ver cómo nos va. Son las 7 de la mañana, miren qué preciosura, miren qué amanecer, wow. Ya estamos llegando a nuestro destino, a nuestro punto de encuentro, así que vamos a ver si los chicos están allá para inmediatamente salir a nuestra rodada de este día.
Dígale, dígale. ¡Wey, wey! ¡Pau Poa, Pau Poa! Tú pudiste estar aquí, pero te quedaste. Vámonos, vámonos. Bueno, dentro del equipo se encuentra un principiante de rodada que por ese motivo nosotros vamos a esta velocidad tomando estas curvas. Estamos subiendo las montañas, ya se siente el frío, pero es una experiencia maravillosa que a todos les recomiendo. Miren allá atrás el equipo. Realmente quisiéramos andar un poquito más rápido, pero bueno. Cosita, mira qué cosita ni más linda. El hombre del iPhone 20. No me está ayudando esto. ¿Se ve bien ahí? Ahora esa mariposita, tú vas a ver que ahorita me relaja. Que no se vea lejos la foto, o sea que me vea yo y entonces los otros en segundo plano. Yo soy fotógrafo. Yo trato de tirar una foto que se vea bien. Acá, estos arahuacos, bienvenidos a esta nueva aventura. Estamos aquí disfrutando de este lugar que es bastante acogedor. Están haciendo un pequeño almuerzo ahora a la leña, que es algo sabroso, delicioso. Miren acá esta otra vista con el spot de San José de Ocoa. Hermoso, señores. No se pueden perder este lugar es bastante acogedor. Aquí usted puede venir a acampar, puede venir y pasar su noche. Aquí les voy a enseñar en esas tarimas que ustedes ven acá. Ahí usted viene, trae su casa de campaña y disfruta de su noche y amanece aquí con su pareja. Va a disfrutar de esa vista. Miren qué preciosa vista. O sea, ustedes ni se imaginan lo precioso que es andar acá. Se ve, me imagino que eso sería que Constanza, no sé, pero para allá se va hacia el pueblo de Constanza, las pirámides, es decir, que hay una conexión que nos lleva directo para allá. Así que disfruten de esta hermosa vista. Espero que ustedes puedan tener la oportunidad de venir acá con nosotros y disfrutar de Arahuacos Adventure Time. Dentro de los spots que tenemos está este, el columpio, para que ustedes se tiren su foto con esa preciosa vista. Si no, la hamaca acá, para que ustedes echen su sueñito. Y si quiere, ya a lo Barbie. Es que el hoyo era profundo. ¿Tiene fuerza para darle? No. No. No tiene fuerza. Dale, que lo sienta. Lo mueve. Tú le diste. Caíste en el hoyo. Yo sé cuál hoyito fue que tú caíste. Yo lo vi. No, pero por lo menos ahí yo creo que no se sale. No creo que va a botar el aire ahí. Vamos. Tú le puedes decir. No, es fácil, mira. Hacerlo.
Vamos al mambo, como dice. Si me le echan agua al concón, no divorciamos. El problema. Oye, la ayuda de Dios. No, lo esperamos. Ya. Déjeme ver. Ya. Déjeme ver. Échale para acá, que yo estoy ciego. Es un hombre fino. Mira, que yo creo que demasiado. No, está bien, ya. Dámela, dame la mano, esta, no me cae No, saca un poquitico más, saca. Hombre fitness. ¿Así? Sí. Es que mira el cucharón. ¿Ensalada verde o rusa? Rusa. Entonces, mire, ¿qué carne usted tiene ahí exactamente? ¿Y una pechuga? Y una pechuga, sí. Como si usted tuviera un calentador, pues. ¿Le puede echar otra? Oye, sale caliente. Tercera, me contó. Sí, si se puede, no se puede. Se está secando el sudor. Sí. Se lo digo yo. Ya. Oye, ya. ¿Eh? El agua de la capital, ¿cómo que sale? Bella. En mi película. No, es increíble que tú dices, ¿por qué no se está bañando? Secándose uno el sudor, de la, saliendo hombre, la bañera. Se sale rosa, se y secándose uno el sudor. Así vamos. Sí. Ya. Aguacate. Entonces, ¿qué pasa? Cuando. ¿Viene con el servicio? Cuando tú. Sí, mi amor. Tú sí. Haces así que. Dígame. Sí. Ok. Oh, échame. A mí sí me echan como un hombre. ¿Qué tal? Sí. Vamos para ir para la guerra. ¿Ah, sí? ¿Para la guerra? ¿Qué vamos? Sí. Ya, sí. Oye, hay que comer con cuchara. Con cuchara. Cuidado que le echas agua al concón, que está divorcio tuyo y mío. ¿Verdad? La boto ahí mismo. Oh, ahí mismo, la dejo aquí botando. Yo lo voy a ver llenando un garrafón de agua, y cuidado. ¿De cuál? De la dos, de esa y la otra. Lo mismo, doña, lo mismo. ¿Remolacha? No, también, no sé. De tanto, sí, también. Ah, sí. ¿Quieres escuchar o tenedor? Sátame con finura aquí, escoja su cuchara. Los tenedores son para el restaurante, con cuando uno va a formar menú. Cuidado, está bien caliente. Deja a ver. Gracias. Coge cuchara. Sí, ¿cómo está? No quería darle preguntas. Digo que no, ¿qué cosa, mano? Tú pudieras estar aquí. Cogiendo esta luchita, pero te quedaste, porque estás tiñoso. Los voy a poner en contexto. Aquí el compañero que está adelante, él recientemente tuvo una caída y fue justamente en una curva. Es decir que por eso ustedes ven que a esta velocidad es que andamos, hasta que se acostumbra. En este momento estamos buscando un gomero que pueda resolver el inconveniente que tiene la moto de Jan, porque en la subida de camino a Arahuacos pues se comió un hoyo. Aparentemente ese hoyo pues ocasionó que las dos llantas, las dos gomas, sufrieran ese daño. Estaba haciendo rápido. Sí, estaba haciendo porque se sale el aire por ahí.
diferencia de andar en un motocross y una moto naked. Ahí nos damos cuenta, mira cómo pasa la policía acostado, los obstáculos, todo, o sea, como que nada. Y yo no, yo tengo que estar parando a cada rato. Les pongo en contexto, en esa curva yo lamentablemente no pude girar como debía y resulta que iba a seguir derecho. No se logra apreciar bien en la cámara, pero sí, casi sigo derecho. Nos encontramos aquí. Ese motor que hay que arreglar el aro. Los dos aros. ¿Qué tal? Usted es maestro, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Tiene un golpecito ahí para que se lo saque, please. A ver si llego a la capital. Le está saliendo por. Era los dos, pero aquel se pudo resolver. Pero este se está. Maestro, ¿qué pasa? Porque se estaba saliendo, pero no se estaba saliendo tanto. Cuando él le dio, ahí fue que la vaina. Lo que está pasando, viejo, que yo estoy cansado de decírselo a los gomeros. Que no, no, no era gomero, era que estábamos botados por ahí arriba. Okay. Pero los gomeros sufren de complicar la vida a los otros, ¿vio? Ok, ¿tú puedes resolver eso? Sí, pero tienen que quitar la goma y traer la llanta sola. ¿Tú la quitas? No, yo no la quito aquí, los gomeros. En la gomera aquí. ¿Tú? ¿Y hay un gomero por aquí cerca? Yo lo caliento, lo enderezo y lo soplo. Está bien. Con eso tú vas a poder resolver hasta que. ¿Dónde hay un gomero que tú entiendas que la puedan desmontar, que sepan desmontar? Pues ahí arriba la gomería. ¿Pero que está como a cuántos kilómetros de aquí? No, no, ni medio kilómetro. Ah, no, ni medio kilómetro. No. Pues llega, complétame el aire. Papá, no, para no, llegar. No, 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 busca la manguera allí. No, está roto, imagínate, es mejor que tú lo soldes.
Le dio como a la fe. Le dio. No, imagínate. Que esos tigres no saben de eso. Bien, pues le dio durísimo. ¿Está roto? ¿Dice que está roto? Sí, sí, mira. Tuve que... Estaba botando el líquido como por aquí. Grande, pero por ahí mismo. Míralo con la cámara. ¿Eso de ahí? No, no, no lo hago aquí. Ok. Ah, sí, sí, sí. ¿Lo ves? Ya está rajado. Wow. Desmantelándole todo. ¿Sabes lo que dijo el señor Tigre? Claro, ven acá. Tú pudieras estar aquí cogiendo lucha, quedado, pero te quedaste por estar en tacaño. Ya va ahí. De aquí para arriba ahora. Vamos a pelarlo ahora mismo. Así, mira, para que baje clásico. ¿Ya le vienen ustedes a Gran Terreno? ¿De dónde que venimos nosotros, mis hijos? De Araguaco, por allá arriba. Mira, Naranjal. Así, mira, vamos a pelarte así, mira. Que esté lindo. ¿Ah, cómo son los cocos? A 50. Como le gusta el decoro, que le gusta el decoro. No están muy viejos estos cocos, porque los veo como muy negros. Que sea el agua, que lo pone así, mi hijo, que lo baja. Que el agua lo pone así. ¿Qué es lo que tú te refieres, así? ¡Amigo! Ya me vio barba blanca ya de que los viejos nos gustan. ¡Amigo! ¡Ey! Te vamos a pelar. A caco. A caco pelado, dígale, amigo. ¿Cómo así te sabe la machetazo? Está medio malo, amigo, está molado. ¿Y Mari, dónde está? Cuidado, muchacho. Cuidado, así me dieron una vez, me acuerdo yo carajito, en un ojo. Creo que es por eso que no veo bien ese ojo. El chepa no me sacaron el ojo a mí. Tú ves, este coco está bueno. Te daría 5 pesos, que tengo 5 aquí nada más. ¿Me da el coco entonces? Un coco de eso. Ajá. Tina, un coco de eso, mira. Amiguito, pero mira, te va a clavar el piecito con ese machete. Y vamos a tener que coger para allá, para Santo Domingo, a coger el pie. Dame otro.
Venga, ahora sí. Dame otro. Pero mira, como si fuera por ti. ¿Y tú me vas a decir no? Que yo no debo ver. Ay, no, patrona.